amigos. Y como ya lo expresaban ahorita, también por los que ya están en la casa de nuestro Padre Dios. Todos nuestros familiares y amigos de Compo. Vallarta, donde hemos pasado por muchas cosas, nos hemos divertido, hemos reído, hemos brincado, hemos bailado, hemos hecho homenajes, hemos realizado protocolos, hemos presentado artistas, pero todavía continuamos porque ahora vamos a presentar a los voladores, a los señores Johnny Palafox y toda su banda de Astrofly, así que tendremos cosas muy interesantes para que continúes aquí en la Motofiesta Vallarta. Estamos a día domingo y esto todavía continúa. Síguenos al Tuctaraje contigo. Vamos a Tuxtla Gutiérrez la siguiente semana y luego regresamos al DF y luego
hasta arriba el saludo. Vámonos. Johnny Palafox, me dedico a freestyle. Un saludo a Alto Octanaje desde Vallarta Plus a su casa. Sabandijas de Alto Octanaje, estamos prácticamente finalizando ya la tarde del día domingo, el tercer día de la Motofiesta Vallarta. Me encuentro de nueva cuenta con nuestro gran amigo, el señor Buen Lobo Rasta. Hermano, organización, dedicación, pasión y cuántas cosas más se le tiene que meter a un evento para lograr el éxito. Y aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios, se logró. Espero en Dios que el próximo año sea mejor y los esperamos en Motofiesta Vallarta 2019, su servidor Isabel Meral, para darles el mejor servicio y atención que merecen todos los bikers. Vallarta tiene muchísimo espectáculo, muchísimos escenarios para que el mototurismo sea parte importante de Jalisco. Y bueno, tu evento ha funcionado para que la gente se fije también en este lugar, que ya, bueno, de por sí ya es bellísimo, pero también para que se convierta en un punto de motociclismo en México, ¿crees? Así es. ¿Y cómo viste la rodada al malecón? ¡Wow! Pues la gente obtuvo oportunidad de verlo ya a través de nuestras cápsulas. Increíble en los escenarios, los atardeceres aquí en Vallarta, de los más bellos que me ha tocado en toda la República. Ahorita tenemos un sol dorado increíble bañando la tarde y la verdad vale bastante la pena. Y bueno, espero que te haya gustado nuestra participación, nuestro trabajo, y que Alto Octanaje esté contigo el próximo año. Así es, y nos esperamos por acá. Y esa subida al Muelle de los Muertos estuvo espectacular. Vénganse. Señores, Alto Octanaje en Vallarta, en la Motofiesta.